Vecinos de Finca 10 de Palmar Sur en Osa presentaron una denuncia por los trabajos que realizó el AIA en esta comunidad luego de que limpiaron uno de los tanques de almacenamiento de aguas negras. Tras esta situación, funcionarios de la institución ya se encontraban en el lugar escuchando sus molestias para poder darles una pronta solución. En apariencia, todo se debió a una falta de coordinación cuando se realizó la limpieza del tanque, donde caen las aguas negras de esta finca. A pesar de esta queja, algunos vecinos mostraron también el buen trabajo que se ha venido haciendo en ese sector, donde se quitaron las viejas tuberías y han construido nuevas cajas de almacenamiento de aguas negras para evitar esos malos olores que se generan en el lugar. Es sobre las aguas negras que le habían tirado un zanjo allá atrás. Esa es una de las molestias mías. Lo bueno es que ya solucionamos el problema, ya vino la ingeniera del AIA, estamos solucionando el problema y ahí estamos trabajando para que lo solucionen eso. Y ¿primera vez que se da este caso? Es primera vez, sí, correcto, es primera vez. Yo tengo, ¿qué? 40 años de vivir aquí y es primera vez. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme, estos días atrás. Lo que pasó fue que ella y tiraron el excremento a un zanjo. A un zanjo donde no se puede tirar eso ahí. Entonces esa es la molestia de los vecinos y los alrededores de aquí de Finca 10, porque hay unos malos olores, unos malos olores. ¿Qué soluciones dieron hoy? De las soluciones que nos dieron hoy fue que ya van a tirar ellos ya las aguas negras, las van a entubar para que caigan más arriba, para que no hagan esos malos olores. Y sería un éxito. Fue un éxito porque si no hubiese pasado eso, no hay un arreglo como ellos ahorita lo pusieron. Está muy bien. O sea, la forma en que lo hicieron está bien, bien hecho. Sí, lo que pasa es que con ese tanque hay una situación que era en tiempos de la compañía vieja. Ese tanque se había un rebalse. Pero y en tiempos de verano, con el agua del riego de la bananera, él lavaba, había un tubo. Entonces él mantenía eso, ¿verdad? Lavado, nunca había problema. Era un rebalse poco, ¿sí? Pero en sí, digamos, lo que ellos hicieron ahora está muy bien hecho. Esos tanques de almacenamiento de aguas negras tienen más de 50 años cuando fueron construidas por la antigua compañía bananera. Ahora, el AIA tiene que darle mantenimiento a más de 90 cajas en todas las fincas de Palmar Sur, por lo que piden a los vecinos también colaborar con los nuevos trabajos que se están realizando para evitar esos malos olores que perjudican a la población.